¡Hola, chingus! Sí, hoy es Navidad y bienvenidos a un nuevo video. Así es, amigos, ni en la Navidad descansa uno. Y es que cada vez que yo veo una noticia demasiado interesante, surge en mí la necesidad de compartir la información con ustedes, o sea, regar el chisme coreano con todos. Y esta es una noticia, la verdad, bastante impactante, que al principio cuando yo la leí dije, no es cierto, esto no es posible, quizás es una broma. Y seguramente si ya leíste el título de acá abajo y no vives debajo de una piedra, pues tú sabes a qué me refiero. Así es, se ha anunciado que una cantante de K-pop hará una colaboración con Ricky Martin. Así que si te quieres enterar de este tema, quédate conmigo en el video para que conozcas la nota entera y al final te contaré un poco de lo que se está diciendo de este tema a través de las redes sociales. Pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir a este canal para que recibas las noticias de K-pop más recientes y no olvides activar las notificaciones, así como te está apareciendo aquí en la pantalla, porque últimamente YouTube ya no les avisa como antes. Entonces, para que no te pierdas ningún video y ninguna noticia, pues activa las notificaciones. Ahora sí, dicho esto, vamos a empezar. Parece ser que SM Entertainment busca que sus cantantes se desarrollen en cada una de las áreas internacionales de la música. Pues si ustedes bien recuerdan, cuando el fundador de la agencia Rosa de Corea del Sur dio a conocer su proyecto Neo Cultural Technology, que fue a principios de este año, se hablaba de conquistar y aprovechar las oportunidades que los mercados internacionales de más importancia le brindan a los nuevos artistas emergentes de Corea del Sur. Pues siguiendo este objetivo, recientemente se ha anunciado que la integrante de Red Velvet, Wendy, escuchen, colaborará con el cantante puertorriqueño Ricky Martin. El trabajo entre ambos cantantes será para la versión en inglés del tema Vente Pa' Acá, que hace algunos meses el puertorriqueño lanzó con la participación del reggaetonero Maluma, misma que hasta la fecha ha gozado de gran popularidad en las listas musicales. La versión en inglés en la cual participará Wendy será revelada el día 27 de diciembre a medianoche y estará disponible en distintos sitios de música, tanto de Corea como de Estados Unidos, como Melon, Naver, Genie, iTunes y Spotify. Ante esta noticia, la agencia de Wendy no ha dicho nada, pero se espera que esta noticia sea confirmada de forma oficial por la agencia en próximas horas. Por otro lado, aún no hay noticias si Wendy participará en las grabaciones del video musical para este tema o solamente será en la pista en la cual la idol coreana participe. De ser confirmada esta colaboración, no cabe duda de que será una gran oportunidad que Wendy deberá de exprimir hasta donde le sea posible, pues como primer resultado puede significar que esta canción sea el tema que le abra las puertas al mercado no solo estadounidense, sino que mundial de la música. Y como consecuencia de su triunfo, esto puede ser el inicio de la carrera de Red Velvet en el extranjero, dando un salto al pop mundial. ¿Ustedes qué opinan? Actualmente Wendy ha estado trabajando en diferentes colaboraciones y más recientemente lanzó el tema navideño de SM Entertainment mediante la plataforma Station. Por otro lado, se ha hablado y elogiado en diversas ocasiones el talento vocal que posee la pequeña integrante de Red Velvet, pues es de todos conocido que se trata de una joya dentro de la música y se ha llegado a clasificar a Wendy dentro de las mejores voces de la agencia. Y pues bueno, chicos, esto es básicamente de lo que se trata la nota sobre Wendy, que va a hacer una colaboración con el puertorriqueño Ricky Martin. Una noticia bastante buena para muchos y seguramente muy criticada para otras, porque no va a faltar los K-popers que dirán que esto es un asco, que no hay comparación, que esta canción va a arruinar el no sé qué. En fin, siempre hay diferentes opiniones. Lo cierto es que las redes sociales, principalmente Twitter, han sido protagonistas de esta noticia, pues se leen a través de internet comentarios e incluso titulares donde se habla de que Maluma fue reemplazado por una estrella coreana. Y si bien en ninguno de estos comentarios se ofende ni se hace menos el trabajo de Wendy, de hacerse este tipo de reacciones virales, pronto tendremos una ola de comentarios atacando al K-pop, porque ya saben que esto pasa. En fin, como les digo, hay de todo tipo de opiniones, por lo mientras hay que esperar. Al principio yo no creía mucho esta nota, aunque la dio un sitio en el que yo confío 100%, creí que se trataba
trataba como de una broma, pero ya revisando fechas, y dije, no, no es Día de los Inocentes, en Corea del Sur tampoco es Día de los Inocentes, entonces, pues no, no se trata de broma. Y aparte me puse a investigar luego en otros sitios de internet y páginas que no tienen nada que ver con K-Pop, pero que están dando información sobre este tema, así que, pues prácticamente ya está como en un 100% confirmada. Solamente hay que esperar que SM dé más detalles y que los representantes de Ricky Martin también den más detalles. Por lo mientras, hasta aquí la nota, espero les haya gustado. Dejen su opinión acá abajo en los comentarios, una opinión sensata, no salgan con sus burradas, por favor. Suscríbete, comparte este video con todos tus amigos para que más personas sigan viendo las noticias. Recuerden que tenemos la meta de llegar a los 50,000 antes de que termine el año, ojalá y si se pueda. Y acá en la pantalla les van a estar apareciendo mis redes sociales para que vayan y me sigan. De todos modos, en la caja de descripción les voy a dejar los links. Sigo con mucha gripa, perdón, hoy es Navidad, lo sé, feliz Navidad otra vez. Y pues bueno, aquí en la pantalla les van a estar apareciendo otros videos que he estado subiendo con noticias a este mismo canal. Y pues nada, nos vemos pronto, bye bye.